empezando la cena y a ratito vamos a dar pie a este muy merecido homenaje. Bienvenidos todos y todas las mujeres. Como todos ustedes saben, Josefina ha sido parte del movimiento gastronómico que ha hecho que la cocina mexicana tome el lugar en el que está hoy, y hoy por eso es nuestra cuarta homenajeada en el Palacio de Hierro. Les pido un aplauso para Josefina Santa Cruz. Un aplauso, porque una trayectoria como la de Josefina, abriendo esquemas, abriendo el camino para tantas cocineras en México, pues se tienen que reconocer. Y pues dejo a Rodrigo Flores, director de experiencias del Palacio de Hierro, a que imponga esta medalla y que nos platique de este premio que hoy el Palacio de Hierro se está concediendo. Es una pieza que se hizo especialmente para este homenaje, y pues espero que te guste. Es una mazorca de plata y vermel. Wow. Y solamente 10 piezas.